al profeta Elías. Tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las thank you.
les bendiga. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura en esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por la oportunidad, Padre, que tú nos das de día a día de conectarnos, Señor, como Daniel quería ver estos tiempos, cuando la ciencia se aumente y nosotros podemos conectarnos y vivir ese tiempo que muchos profetas querían vivir, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Voz de Dios en estos últimos días, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Continuamos en los párrafos 41. Dice, a pesar de todas estas imitaciones, voces falsas, profetas falsos, todas estas otras cosas que están levantándose, Jesús todavía dijo, a pesar de todo esto, si alguno oye mi voz y me sigue, Él es la palabra. Escuchen su comisión para nosotros hoy en medio de todas voces. De lo cual yo dije que tomaría horas para hablar de todas estas voces. Y es confuso para la gente, es una cosa patética. Y después de todo, ustedes no tienen una segunda oportunidad. Ustedes tienen que tomarla. Ahora, ustedes pudieran no tener una oportunidad en esta noche. Ustedes pudieran no tener una oportunidad esta mañana. Es ahora. Cuando oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón, como en los días de la provocación. Hoy es el tiempo. Este es el tiempo aceptable en el cual si alguno oye mi voz, eso demuestra que su voz todavía estaría allí en medio de todo el caos. Él todavía tiene una voz, porque su voz permanecerá para siempre. Aquí está, cielos y tierra pasarán, pero mi voz nunca pasará. Su palabra. Párrafo 42. Tomemos solo, digamos, otros 5 minutos rápidamente. ¿Se pondrían ustedes tanto así o unos cuantos minutos? Ahora, me apresuraré. Tomemos algunos quienes oyeron esta voz y la obedecieron. ¿Cómo ella los hizo actuar? ¿Y qué los hizo hacer? Miren, voy a pasar por alto muchas de las escrituras aquí, solo para llegar directamente al punto. ¿Cómo cambió ella sus vidas y las de todos aquellos que estaban alrededor de ellos? ¿Cómo llegaron ellos a ser raros, lo que nosotros llamamos un raro? Cada hombre que creyó en Dios fue considerado un raro. Porque si usted está siguiendo la tendencia del mundo, algo anda mal en usted para ser un cristiano. Usted tiene que ser un raro, porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones del mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Rápidamente, ahora escuchen atentamente mientras terminamos. Párrafo 43. Adán oía su voz en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con él. No había condenación para Adán. Él oía la voz de Dios y él decía, Padre, me voy a acostar a dormir. Y él se acostaba a dormir y Eva en su brazo, el león, el tigre y las bestias fieras echadas alrededor de él. No había peligro, no había manera de enfermarse, no había manera de dudar si él iba a despertar en la mañana. Ellos iban a despertar. Adán oía su voz de la manera que él debía haberla oído. Pero un día él oyó la voz de su esposa. Es mejor que deje eso por la paz por un rato. Pero él escuchó la voz errada, sin embargo, era su esposa, el vínculo más cercano que él tenía en la tierra. Porque él, como Job, no dijo, tú hablas como una mujer fatua. Y si lo hubiera hecho, toda la raza humana estuviera viviendo en lugar de muriendo.
cambió el curso de los seres humanos y del tiempo, pero cuando él oía la voz de Dios, él tenía compañerismo con ella. Pero cuando él cambió, ¿cómo supo él que su esposa estaba errada? Recuerden, era agradable. Párrafo 44. Nosotros pensamos hoy que nuestra iglesia organizada, pensamos que nuestra prosperidad hoy es Dios sonriéndose con nosotros. Se mira bien. Se miraba bien cuando Micaías se paró allí delante de los 400 profetas y toda la tierra les pertenecía a ellos. Y los filisteos estaban en ella, a los sirios, mejor dicho, se miraban bien. Estos profetas estaban diciendo, ve allá, eso nos pertenece, tómala. Pero esa no era la voz de Dios. Y Micaías se volvió y maldijo la voz. ¿Y cómo sabía él hacer eso? Porque su visión estaba exactamente con la palabra. Esa es la única manera de confiarla y de verla hoy. Tiene que estar en la palabra. 45. Entonces, ¿se fijaron ustedes lo que pasó cuando Adán escuchó a otra voz en lugar de la voz de Dios, a la de su propia esposa? Y la iglesia está escuchando la voz de su organización, inyectando en ellos credos en lugar de la palabra de Dios, permitiéndoles vivir de cualquier manera que ellos quieran. Mientras ellos vayan a la iglesia y sean miembros de una cierta iglesia, eso es todo lo que importa. La unión más cercana que el creyente tiene en la tierra para ellos es la iglesia. Pero para el creyente verdadero, la unión más cercana es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Así que ustedes se dan cuenta que Adán se dio cuenta de su condición y él oyó la voz de Dios llamando otra vez. Y él estaba con hojas de higuera para entonces, pero una voz de condenación. ¿Por qué has hecho eso? Párrafo 46. Yo me pregunto, si América hoy o en el mundo, en su alboroto religioso como está y ahora tragando, siendo tragada, será una religión nacional muy pronto. ¿Qué está delante de mí? Yo sé que está siendo grabada en cinta e irá por todo el mundo. Tenemos programas de cintas en las que cada mensaje es llevado a todo el mundo, a todos los otros países. Bueno, ahora, si ustedes se fijan y miran, ellos simplemente están parados con hojas de higuera. Cuando la verdadera voz de Dios sale, ellos no saben qué hacer al respecto. Causa confusión. Ellos no saben qué hacer rápidamente. Noé oyó la voz de Dios. Ella estaba preparando para salvar su vida y él siguió las instrucciones y se sostuvo. Párrafo 47. Si un hombre oye la voz, ahora escuchen, capten esto muy bien, no fallen. Si un hombre oye la voz de algo y se es probado que es la voz de Dios y a su tiempo y luego eso sale del hombre, cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no puede pasar. Noé oyó la voz y condenó al mundo y ellos se rieron en su cara porque su mensaje no cuadraba con sus logros científicos, pero llovió y destruyó a todo el mundo. Ven, su voz que salió, la simiente estaba puesta allí, en cada edad ha sido de la misma manera. Samuel se alarmó cuando él oyó la voz de Dios, que él tuviera que condenar a Elí, el hombre que lo había criado, el hombre que había sido un padre para él y lo había criado, alimentado. Párrafo 48. Hermanos, ministros, lo dijo, lo digo. Ministros, muchas veces basados en sus principios y credos denominacionales, con sus credenciales en sus bolsillos, del mismísimo papá, la mismísima organización que los ha criado y alimentado y sacado y les ha dado una porción en la iglesia y los ha puesto en una congregación. Ustedes tienen que rebajarse a lo que ellos enseñan. Ven, qué cosa tan horrible sería para un verdadero siervo de Dios oír la voz de Dios y tener que regresar a esa misma madre organización y decirle, tú estás condenada porque tú no recibes esta palabra. ¡Qué cosa! Eso fue difícil para Samuel, pero él era un profeta. Él tenía que hacerlo, sin importar si lastimaba o no. Él tenía que hacerlo de todas maneras. Párrafo 49. Oyó la voz de Dios. Él estaba lleno de teología. Él sabía toditito los detalles, pero eso falló. Él oyó la voz de Dios y Moisés nunca fue el mismo. Y ningún hombre sigue saliendo el mismo. Ustedes pudieran oír.
a sus oídos la voz hablando, pero cuando ustedes oyen su corazón la voz hablando, ven, entonces ustedes están oyendo, ustedes no ven con sus ojos, ustedes miran con sus ojos, ven con su corazón, ustedes ven algo y dicen, simplemente no lo veo. Ustedes quieren decir que no lo entienden, ustedes no oyen con sus oídos, ustedes oyen con su corazón. Muchas veces sus oídos oyen la verdadera voz de Dios y se los resbala como el agua se resbala del lomo del pato. Pero cuando ustedes verdaderamente oyen, ustedes oyen con su corazón. Párrafo 50 por último. Párrafo 50. Y con toda la teología que Moisés tenía, él no había oído la voz de Dios. Pero un día Dios llamó a este pastor de 80 años a un lado y le habló y él la captó. Él probó que él era Dios. La primera cosa que él hizo para Moisés fue vindicarle su palabra. Yo he descendido. Yo recuerdo lo que prometí y esto es lo que él prometió para los últimos días, que él levantaría a un pueblo de entre los gentiles. Y todas las promesas, esto yo lo he prometido. Dijo, Moisés, quítate tus zapatos. En otras palabras, hónralo. Ahora echa tu vara al suelo. Y una vara seca del desierto llegó a ser una serpiente. Y Moisés la agarró y regresó otra vez a su condición. Ven, él sabía que era Dios, porque Dios dijo, la palabra de Dios, la palabra de él estaba hablando. Dijo, echa la vara de tu mano al suelo. Esa es la palabra de Dios. No intente hacer la misma cosa. Eso no es la palabra de Dios para usted. Esa es la palabra de Dios para Moisés. Aquí está la palabra de Dios para usted. Echa la vara al suelo. Y se convirtió en una serpiente. Dijo, mira, ¿tienes miedo de ella? Cógela por la cola. Y se convirtió otra vez. La palabra de Dios para él. ¿Qué hizo él? Dios vindicó su palabra. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La voz de Dios en estos últimos días, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La voz de Dios en estos últimos días. Párrafo 51. Yo recibí una llamada aquí hace unos meses, hace más de un año, una damita en una conexión telefónica con un predicador bautista y un predicador pentecostal. Ella dijo, hermano Branham, el Señor me ha hecho una profetisa. Dije, qué bien. Dijo, usted sabe, me dijeron que usted dijo que usted dio testimonio de mi ministerio, que mi ministerio era de Dios. Ahora, yo no pudiera hacer eso, es contrario a la palabra. Así que yo dije, señora, eso es un error. Yo ni siquiera la conozco a usted. Y al predicador bautista lo oí. Yo oí al predicador pentecostal. Ella dijo, bueno, yo estoy teniendo una reunión aquí. Y dijo, el Señor está haciendo grandes cosas. Yo dije, yo estoy agradecido por eso. Ella dijo, yo dije, ¿no le ha dicho él algo a usted todavía? Dijo, sí, yo tengo un gran programa por delante. Yo dije, maravilloso. Yo dije, bueno, ¿cuál es su programa? Yo dije, ¿qué le dijo el Señor a usted? Él me dijo, ve a Phoenix, Arizona, en tal y tal fecha, y luego yo te voy a dar la mina perdida de oro del holandés. Y tú vas a tomar ese oro que está allí y vas a financiar a misioneros alrededor del mundo. Cuando todos nosotros sabemos que la mina perdida del holandés es una leyenda. Así que dijo, yo dije, bueno, yo le diré a usted cómo confirmar si es de Dios o no.
Dije, usted esté allí en ese día. Y si es que usted encuentra la mina perdida del holandés, entonces es de Dios. Y si usted no encuentra la mina perdida del holandés, entonces arrepiéntase y líbrese de ese espíritu de mentira. Así es como confirmar si es de Dios o no. 52. Dios dijo, Moisés, echa la vara al suelo y se convertirá en una serpiente. Él lo hizo. Él dijo, levántala y será una vara otra vez. Él lo hizo. Cuando Dios hace una promesa de un ministerio en estos últimos días, Él la confirmará exactamente de la manera que Él dijo que Él lo haría. Entonces usted sabe que tiene la voz correcta. Usted está escuchando la cosa correcta, porque es la palabra siendo confirmada. ¿Ve? Oh, cómo lo siento. Yo, muy bien, 53. Moisés actuó diferente. Miren qué cosa tan rara hizo Moisés. Ahora, siempre cuando uno está siguiendo la voz de Dios, uno está loco para el mundo. Al día siguiente se encuentra Moisés con su esposa sentada en una mula y un pequeño en su cadera. Eso es sureño. El hermano Branham usa aquí una expresión sureña para decir niño. Un niño en su cadera. Y allí estaban ellos. Este anciano con la barba colgándole de esa manera y su cabeza calva brillándole y con una vara en su mano, guiando a un burrito, yendo a Egipto tan a prisa como él podía ir. Alguien dijo, Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto para conquistarlo. En donde él había fallado como un hombre joven, había fallado como un hombre militar, pero aquí él iba a conquistar. Y él lo hizo. ¿Por qué? Él había oído la voz de Dios y la vio vindicada para su día, para las cosas que debían ser en su día. Él la vio. 54. Pablo, un fariseo con su propio estilo tan lleno de teología como podía estar. Pero un día él oyó la voz de Dios. Él vio una columna de fuego y supo que había algo diferente. Eso cambió su vida. No importaba cuántos fariseos, cuántos gamalieles o todos los demás que podían decirle a Pablo. Tú estás mal, tú estás mal. Pablo había oído la voz de Dios. Él supo que ella era la verdad. Pedro, tan religioso como podía ser, guardando las tradiciones de los ancianos. Él no comería cualquier carne, no señor. Él no tenía nada que ver con eso en lo absoluto. Él realmente estaba guardando las tradiciones de los ancianos a la letra de la palabra. ¿Qué sucedió? Un día, él oyó la voz de Dios. No llames a eso común e inmundo cuando yo lo he limpiado. Él fue un hombre cambiado. Él estaba listo para ir a cualquier parte que el Señor lo enviara. 55. Para terminar, yo pudiera decir esto. Había un hombre en una ocasión que era un creyente. Él había estado muerto por 4 días. Él estaba en el sepulcro, hediondo, podrido, pero él oyó la voz de Dios hablar. Lázaro, sal fuera. Y si ella sacó a un hombre después de haber estado muerto y podrido, ¿qué debería hacerle a una iglesia que todavía tiene vida en ella? Debería resucitarlos. En medio de este desorden, de todas estas voces de las que hemos hablado, la religiosa, la política, Hollywood, todas las falsas profecías y cosas que han salido. En medio de todo esto, la verdadera voz de Dios llamará a un hombre que está muerto en pecado y transgresiones. Otra vez, a vida. ¿Debería tomar a una iglesia descarriada y llamarla otra vez a vida? ¿Seguro? 56. Recuerden, para terminar, yo digo esto,
y luego terminaré. Jesús dijo, el tiempo vendrá cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios. Amén. Ustedes van a oírla. No importa en qué condición estén, ustedes van a oírla de todas maneras. Y algunos de ellos que saldrán del sepulcro saldrán a condenación. Ellos oyen la voz, pero ella está condenado. Pero ella está condenando. Y si ustedes la oyen hoy, después de tanto tiempo, cuando oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron en los días de la provocación. Y ustedes, gente pentecostal, agrupándose ustedes mismos en credos, otra vez en mundanalidad, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, antes que tengan que levantarse en la resurrección para ser condenados, porque la voz de Dios que les habla a ustedes ahora a través de la palabra los condenará en aquel día. Si usted solo es un creyente tibio, la voz de Dios clama en su corazón en esta mañana. Tú eres un creyente tibio. Es mejor que te arrepientas. Ustedes, hombres, mujeres, muchachos o muchachas que no están viviendo para Cristo y la voz de Dios les habla a ustedes por medio de su palabra y les dice, paren de hacer eso, es mejor que paren, porque ustedes la van a oír un día otra vez y ella los condenará. Ustedes no pueden negarla, ella les está hablando ahora y recuerden, está grabado. Y aquellos quienes hacen el bien y oyen su voz, se levantarán a justicia, a la gloria, al cielo. Amén. Así que ustedes van a oír la voz de Dios en alguna ocasión. Quizás levemente en esta mañana, ella les hable en sus corazones que deberían apartarse del camino por el que ustedes van, que regresen a Dios. Ahora recuerden, ellos grabarán esa voz que les está hablando a sus corazones en el cielo. Y algún día, cuando Jesús llame y todos los que están en el sepulcro, todos buenos y malos, se levantarán. Y entonces, esta mismísima voz les susurrará a ustedes en Phoenix, Arizona, en un cierto domingo en la mañana, cuando el ministro los retuvo por tanto tiempo, hablando sobre la voz. Yo les hablé a ustedes, les dije a ustedes, mujeres, que dejaran su cabello crecer, que pararan de vestirse inmoralmente. Les dije a ustedes, hombres, que pararan de mentir, fumar. Les dije a ustedes, predicadores, que regresaran a la palabra de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Correcto. Esa voz apacible dice, pudiera estar correcto. 59. Si yo tuviera que venir como Nicodemo, yo todavía procuraría llegar allí. Yo iría a él y saldría aquí al desierto en alguna parte y diría, Señor Dios, aquí estoy. Cámbiame ahora. Moldéame a tu imagen. Regresen a la palabra. En alguna parte en donde ustedes vean que están dejando la palabra, regresen a eso, porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en cualquier parte de sus vidas en la que ustedes hayan dejado el mandamiento de Dios para servir a una tradición, allí es en donde su cadena se romperá. No importa cuán firmes ustedes sean en las otras cosas, aférrese a la mano inmutable de Dios. Amén. 60. Oremos. Hoy, después de tanto tiempo, Señor, tú dijiste que hablarías, que tú escribirías tus leyes sobre las tablas de los corazones. Yo no sé lo que está delante de mí. La única cosa que yo sé hacer es tomar tu palabra y esparcirla. Y de seguro, ella se alojará debajo de algunas piedras en alguna parte. Yo pido, Dios, que hables a cada persona joven, a cada persona de mediana edad,
a cada persona anciana, lo que pudieran ser. Habla a mi corazón, Señor. Habla a los corazones de estos ministros. Habla al corazón de la congregación. Pedimos, Padre, que hoy oigamos tu voz. Y sabemos que como fue en los días de Samuel, una visión manifiesta era una cosa rara y eso asombró a la gente. Así es hoy. Tenemos sueños y soñadores, tenemos oradores e intérpretes, pero una visión manifiesta saliendo con la palabra del Señor que corrija. Pedimos, Padre Celestial, que esa voz que estaba clamando en el desierto, preparad el camino del Señor, que creamos que el Espíritu Santo da esa voz otra vez hoy. Preparaos para la venida del Señor. Y cuán rara es ella, porque hay tantas otras voces para paralizarla y quitarla, pero ella es misericordiosa en los oídos de aquellos que la oyen. Amén. Yo pido que el Espíritu Santo haga ahora la obra en los corazones de todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y para finalizar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La voz de Dios en estos últimos días, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963, párrafos 61, dice: Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, y confío que nuestros corazones estén inclinados, si ustedes saben de algún momento que hayan desobedecido en su vida, saben de alguna escritura que ustedes saben que es enseñanza bíblica que no hayan obedecido debido a algo, la voz de Hollywood los hizo hacer algo diferente. Algún lugar que ustedes, ministros, han encontrado en la Biblia que de hecho es la verdad, pero ustedes saben que su organización los echaría afuera si enseñaran eso, y ustedes saben que es absolutamente la verdad. A ustedes, personas que toman la cosa incorrecta, viven la vida incorrecta, ustedes, padres y madres que no están procurando corregir a sus hijos, no están procurando criarlos. Quizás ustedes procuren hacerlo mejor y ellos continúan mundanamente de todas maneras, pero ustedes están poniendo un ejemplo delante de ellos. Y si ustedes no lo están haciendo, la voz de Dios les está hablando a ustedes. ¡No hagan eso! Y ahora con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, y que el Dios del cielo mire en los corazones de esas personas que están hambrientas y encuentre el lugar en donde ellas están erradas. Y con la mano levantada a Dios digan: Señor, yo verdaderamente deseo que tu voz quite toda la incredulidad y todas las cosas que no son como tú, y hazme lo que tú quieras que yo sea. Levantarían sus manos mientras ustedes, al Señor lo bendiga. Dios los bendiga. Entonces la Biblia dice: Jesús dijo, a pesar de todas estas otras voces, si alguno oyere mi voz, sígalo a él, usted va a obtener su deseo. 63. Señor, el tiempo se está terminando. Pero la Biblia dice que todos los que creyeron fueron bautizados. Yo pido, Padre Celestial, que cada uno de aquellos que levantaron sus manos en confesión verdadera, que han leído la palabra de Dios y han visto que ellos han estado errados, no mire ni a la mitad de ellos. No es tanto que yo mire, es que tú mires, Señor. Tú conoces el motivo y el objetivo detrás de la mano que fue levantada. Permíteles que desde este mismísimo momento propongan en sus corazones: desde este día en adelante, yo tomaré la palabra de Dios y la voz de Dios y la seguiré, no importa cuál sea el precio. Y que lleven en sus mentes, a medida que avanzan, la alabanza del poeta: ¿debe Jesús llevar solo la cruz y todo el mundo librarse de ella? No, hay una cruz para cada uno, hay una cruz para mí, y esta cruz consagrada yo llevaré hasta que la muerte me haga libre. Entonces, cuando la voz de Dios hable, yo saldré en su justicia, porque he seguido su voz, la voz de su palabra. Yo los encomiendo a ti ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ustedes están haciendo su confesión y su promesa. Yo estoy asombrado de un muchachito sentado aquí, torciendo su cabeza para todos lados. Y hay una voz para la iglesia: yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Esa es una voz en la iglesia.
Y todos ustedes que tienen necesidad de sanidad y están viviendo una vida consagrada a cada palabra de Dios que ustedes saben que está correcta y ustedes tienen una necesidad de sanidad, me pregunto si levantarían sus manos. Levantan su mano. Señor, yo tengo una necesidad de sanidad. Muy bien, ahora mantengan esa voz en su corazón. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Recuerden que cuando la palabra es hablada, tiene que suceder. Jesús dijo en Marcos 11, 22, si tú dices a esta montaña, quítate y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que tú dijiste sucederá, tendrás lo que pediste. El hermano Branham quiso decir Marcos 11, 23 y lo parafrasea haciéndolo más personal. Amén. Párrafo 65. Ahora, cada uno en nuestra propia manera, incline su rostro, haga su confesión. Señor, yo creo tu palabra. Yo oigo tu voz diciendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo voy a bajarme y voy a poner mano sobre este niño porque él es muy pequeño para saber de qué se trata todo esto. Un precioso muchachito como del tamaño y edad de mi pequeño José. Y yo quiero que todos ustedes estén orando, orando, Señor, yo digo, yo oigo tu voz, yo creo. Párrafo 66. Padre Celestial, estamos trayendo a esta audiencia a ti para la sanidad de sus cuerpos. Y Señor, aquí está un pobre niñito. Él estaba trayendo mi atención durante todo el mensaje, viendo a un padre sentado allí cargando a este muchachito. Ven, en la ciencia médica no hay una esperanza para el muchachito. Hay una voz de Dios que sobrepasa todo. Y mientras esta iglesia se une para hacer todo mandamiento, lo mejor que yo sé, el resto te pertenece a ti, Padre. Y yo me voy a bajar para poner manos sobre ese niño. Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo condeno esto, que el poder de Dios, la sanidad de Dios, permite que haya una gran diferencia en él en los 5 minutos que siguen. Permite que todos ellos vengan a Dios para tu gloria, Padre Celestial. Tú diste la promesa, eso es todo lo que yo sé. Tú diste la promesa, ha sido hecho, como ha sido dicho. Si tú dices a esto, yo le estoy diciendo a todo demonio de enfermedad o aflicción que está atando a esta audiencia, que está atando a estas personas, a todo espíritu de incredulidad. Yo le estoy diciendo, apártate del pueblo en el nombre de Jesucristo. Ahora sabemos que está escrito y ahora ha sido dicho que sea hecho para la honra y la gloria de Dios. Y es pedido en el nombre de Jesucristo. Párrafo 67. Ahora ustedes que pueden creer y que si creen, no importa lo que suceda, no tiene nada que ver, la simiente cayó allí. Ese algo pequeño dentro de ustedes, esa voz al padre de este niño, no importa cuál sea la condición del niño, ¿cree usted que la simiente de Dios cayó dentro de su corazón, que ese niño sanará? Y el resto de ustedes que están orando el uno por el otro, ¿creen ustedes que la simiente de Dios cayó dentro de su corazón y mi enfermedad está terminada? Y entonces la oración de fe ha sido orada por ustedes. Clavan esa estaca. Y si Satanás intenta alguna vez, ustedes regresen aquí y digan, parado en esa iglesia hispana, ese domingo en la mañana, la oración de fe fue orada por mí y Dios prometió. La oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. Tiene que suceder. ¿Lo creen ustedes? Digan amén. Dios le bendiga. Ahora le regresaré el servicio aquí al hermano Rossi, creo yo, al hermano John Rossi. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La voz de Dios en estos últimos días, dedicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, de inmediato. Vamos a tener este glorioso privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Solamente una vez más, Señor.
Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Solamente una vez más, del año 630120. Párrafo 1. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí en esta noche y gozarme con esta maravillosa fiesta musical, gozándome con estos cantos, los cuales son cantados con verdadero entusiasmo. Estaba observando a Jimmy. Y creo que si tan solo pudiéramos ser tan entusiastas en cuanto a las cosas de Dios en nuestra propia vida, así como lo es Jimmy, en la emoción de ellos cantando, llegaríamos a un lugar, a algún lugar. Yo aprecio realmente a este muchacho así, Padre, Padre nuestro, buen amigo. Deseo hacer una pregunta. Estas damitas que cantaron este himno, desearía conversarlo allá. Es el mismo grupo que cantó hace muchos años atrás cuando yo estuve aquí. Es el mismo. Yo he procurado por donde quiera hallar este himno. En mis horas oscuras de prueba. He procurado pensar que me gustaría conservarlo allá. Jimmy Wilde logró grabarlo en una cinta. Espero que sí. ¿Lo tiene usted en ese disco? Sí, es así. Yo lo quiero. Yo procurando pensar que él me amará aun cuando mis pasos sean muy oscuros. Ciertamente he gozado con ese bello himno de Sion. Párrafo 2. Ahora, tengo entendido, no estoy seguro. No estoy seguro de eso, pero creo que este mismo grupo va a estar cantando en la convención de los hombres de negocio. Creo que el próximo domingo, creo que eso es correcto. Si no entendí mal, el próximo domingo a las 2. Así que a usted que le gusta esta clase de cantos, pues sepan que ellos estarán allí cantando para nosotros otra vez. Deberíamos llevárnoslos a Tucson mañana en la noche y permitir que ellos canten allá. Estoy seguro que será una bendición para el pueblo. Ahora, mañana en la noche vamos a estar en el capítulo de Tucson, allá en la ramada Inn en Tucson. Y como ustedes entienden, Phoenix no es más que los meros suburbios de Tucson. ¿Ve? Estaríamos ciertamente contentos de tenerlos a todos ustedes como ciudadanos amigos de nuestra gran economía de Arizona. Ahora, nosotros estamos en la montaña y ustedes están en el valle. Así que recuerden, estamos como a 2.000 pies a alto que ustedes. Entonces esto es el suburbio de la ciudad y estamos ciertamente contentos de estar aquí, teniendo compañerismo con ustedes en esa noche. Así que recuerden, mañana en la noche el sitio importante de Arizona será el banquete del capítulo. Y luego la noche siguiente estaremos en el ese me he olvidado el nombre de la iglesia ahora. Es su sigue asamblea y luego él me ha olvidado el nombre de la iglesia ahora es un sit asamblea y luego el miércoles en la noche estaré estírenlos en las asambleas de Dios creo que en la calle 11 con Garfield y luego el jueves comienza la convención párrafo 3. Ustedes son tan amables. Hemos tenido un tiempo maravilloso de compañerismo en esta semana. También todas las iglesias alrededor del Valle
de Maricop aquí, y ciertamente el Señor nos ha bendecido abundantemente, más de lo que yo esperaba que Él hiciera. Los lugares han estado llenos aún hasta los patios y la gente de pie en un gran compañerismo alrededor de la palabra. Los ministros nos han visitado. Yo he observado al pastor, el hermano Oswald, lo he visto en cada servicio. Lo he visto en cada servicio que hemos tenido hasta donde pueda pensar. Y otros simplemente han venido de una iglesia y de otra. Esa es la manera de hacerlo. Me gustaría así, teniendo compañerismo el uno con el otro. Párrafo 4. Como decía el anciano hermano Bogo, el cual ha estado en gloria ya por 364, 364 años, él me dijo: ¿Sabe usted, hermano Branham, lo que es el compañerismo? Yo le respondí: Creo que sí. Él me dijo: Son dos tercios compartiendo el mismo barco. Eso es correcto. Dos tercios en un barco. Así somos. Estoy tan contento al mirar la audiencia en esta noche, viendo aquí a amigos que nunca antes había visto, que han venido desde Kentucky, de Indiana y alrededor de Ohio, sentándose aquí en compañía con nosotros. Estamos contentos de tenerlos en esta noche. Quizás hayan estado en las otras reuniones, pero han sido edificios más grandes. Y usted y yo quizás no los llegamos a ver. De todos modos, el Señor les bendiga ricamente. Párrafo 5. Ahora voy a quedarme solamente en un tiempo corto con ustedes. Tengo que regresar esta noche con mi familia y tenemos que estar listos para la reunión de Tucson mañana. Así que regresaremos en esta noche manejando. Después del servicio, es más o menos como 125 millas y un trecho largo del desierto, y estoy cansado y con sueño, así que espero despedirlos temprano ahora. Ahora, yo dije esta mañana que mientras traía a aquel profeta a la cumbre del monte, eso fue anoche, ¿no es cierto? Y esta mañana estábamos hablando sobre otra cosa, pero no me preocupa que usted llegue tarde a su trabajo, no me preocupa que usted pierda un día de vez en cuando, pero no pierda el domingo porque deseamos tenerle en la escuela dominical. Párrafo 6. Ahora, en esta noche, antes de acercarnos a la palabra, acerquémonos al autor de ella en oración. Antes, quiero decirle a este pequeño coro amado, estos hijos de Dios, que ciertamente los aprecio con su buen cantar. El hermano Moore se me ha escapado. Iba a entregarle este culto a él, pero se me ha escapado. Aquí veo a su bella esposa sentada, así que inclinemos nuestras cabezas ahora para tener una palabra de oración. Párrafo 7. Señor Jesús, volvemos otra vez en esta noche, primero para dar gracias a ti por todo lo que nos has dado. Y por encima de todo lo que nos has dado, resalta esa vida eterna, porque sabemos que nos encontraremos de nuevo, no en esta tierra, sino en la tierra que está por venir. Amén. Ahora bendice tu palabra en esta noche y te damos gracias por la manera como has bendecido los cantos. Ahora ruego, Padre, que continúes bendiciendo los cantos a los que cantan, al pastor de la iglesia, a su copastor y también a los diáconos y los síndicos y todos los demás. Bendícelos, Padre. Te pedimos que bendigas el mensaje de esta noche, estas pocas palabras que han sido seleccionadas. Te pedimos que agregues el contexto a ello y que nos des tu bendición. Sana a todos los enfermos y afligidos, que hombres y mujeres esta noche capten la visión y entiendan el programa de Dios para su último día. Eso es todo lo que necesitamos hacer, es simplemente entrar en su programa y luego las otras cosas se encargarán de sí mismas. Él nos enseñó de esa manera. Él dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que permítenos regresar esta noche, Señor, a las bendiciones del reino, al programa del reino,
y aprender de ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 8. Ahora estoy un poco ronco por el mucho hablar. Y yo sé que es caluroso aquí. Y lo siento mucho por todos los que están de pie, especialmente por esa dama que están alrededor de las paredes allá en el vestíbulo. Y me apresuraré para ser tan rápido como se me sea posible. Simplemente recuerden, el Dios omnipresente siempre está aquí presente. Y como dijo un hermano del epiléptico la última vez que estuvimos aquí, Dios puede sanar a cáncer, parálisis y lo que sea. Él ya lo ha hecho. Si tan solo Él puede hacer que tú creas eso. Tú no eres salvo esta noche. Tú has sido salvo hace 1900 años atrás. Y quizás en esta noche aceptes esa salvación, pero ya ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada. Y el diablo que te puso en la casa de empeño, Jesús vino y te redimió y te abrió las puertas. Y la única cosa que tú tienes que hacer es salir afuera y reclamar tu libertad. Eso es todo. Tú tienes un recibo de Dios de que la deuda ha sido pagada. Jesús dijo en las últimas palabras, consumado es. Toda bendición redentiva fue completamente consumada. Aleluya. La grande ira de Dios por el pecado fue satisfecha cuando Él llegó a hacer pecado por nosotros. La deuda fue pagada. Párrafo 9. Satán ya no tiene más poder. Él solo puede fanfarronear con ello. Si Él puede fanfarronearte con eso, correcto, tú tendrás que llevarlo. Pero legalmente, Él no tiene ya más poder. Todo el poder que tenía le fue quitado en el Calvario. Aleluya. Allí fue donde el precio fue pagado. Él no es más que un fanfarrón. Amén. Así que, así tú quieres escuchar sus fanfarronadas, está bien. Pero no tienes que hacerlo. Tú eres libre en esta noche. Él te ha hecho libre. Ahora, si algo puedes hacerte bien, ver, si algo puedes hacerte ver en la palabra, que tú eres libre por su gracia. O si algo te hace dar cuenta y la palabra te hace entender, o algún acto de Dios que te haga entender que te incluyó a ti, que nos incluyó a todos, entonces simplemente lo aceptas sobre esa base y eres libre también. Tú no tienes que sentirse diferente, tú no tienes que sentirte absolutamente nada. No estás basado en el sentir. Jesús nunca dijo, lo sentiste. Él dijo, lo creíste. Es fe, es nuestra fe. Es un abrazo, es un brazo poderoso que sostiene esa espada de Dios, aguda de dos filos. Y esa espada aguda de dos filos cortará toda promesa gratuitamente. Si ese brazo de fe es capaz de blandir esa espada, algunas personas tienen músculos muy débiles y tan solo pueden quizás hacer un pequeño rasguño, suficiente como para unirse a una iglesia. O otros pueden llegar hasta justificación. Otros pueden ir todo el camino hasta el bautismo del Espíritu Santo. Un brazo de fuerte y poderoso sosteniendo esta Biblia puede cortar gratuitamente toda promesa, ¿correcto? Así que sea fuerte en el Señor. Párrafo 10 para terminar. Ahora deseo leer en esta noche de un pequeño contexto del cual he escrito algunas notas aquí. Se halla en el libro de los jueces, el capítulo 16, verso 27 y 28. Para tomar de ahí un texto de lo que quiero decir. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de la Filistea estaban allí. Y en alto piso había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de cita vez tome venganza de los filisteos por mí,
para que tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 11. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje solamente una vez más, Señor. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la lectura del mensaje solamente una vez más, Señor. Del año 63-01-20, párrafo 11. El Señor añada sus bendiciones a su palabra. Si yo llamara esto un texto, desearía tomar esto por los próximos momentos. Solamente una vez, esta vez más, Señor. Solamente una vez, Señor. Como dicen las Escrituras, había como 3,000 filisteos mirando desde la altas galerías de estadio, mientras los dos entraban al gran estadio o coliseo, altamente honrados por guerreros. Sus damas iban finalmente adornadas de joyas mientras se sentaban en el lugar. Y el anunciador dijo que Sansón entraba a la arena. 12. Debieron haberse levantado y acercado un poco más, si así pudiéramos decir, estirando sus cuellos para tomar una buena mirada. ¿Y qué pudieron ver? Solo una masa de carne humana, un hombre que fue una vez el gran guerrero, guiado ciegamente como estaba por un muchachito que lo condujo hasta la arena. En todo el día, los salones hacían eco de pared a pared con el espectáculo de mujeres y hombres borrachos. ¿Qué espectáculo debió haber sido ese? ¿Qué silencio debió haber reinado sobre el edificio cuando este hombre, el principal enemigo para ellos, guiado por un muchachito, venía ahora caminando en la arena sin ojos y tener que ser guiado por un jovencito, un hombre que había sido tan valeroso, un hombre que había sido el guerrero de la clase que Sansón fue y ahora tenía que ser guiado por un muchachito a la arena? Este hombre que había sido un siervo de Dios, traído en esta condición a este lugar de borrachera. 13. Era una gran celebración para su dios Dagón, el dios pez, que había obtenido la victoria sobre Jehová. Parémonos por un minuto y permitamos que esto penetre, celebrando la victoria sobre el ejército de Jehová. Dagón, el ídolo pagano, el dios pez, el dios de los filisteos, al cual Dios odiaba, y aquí estaban en su borrachera, celebrando la victoria sobre el siervo de Dios que había sido conquistado. ¿Qué cosa más terrible es pensar esto? Yo deseo, si fuera posible, que nos quedáramos quietos por unos minutos y pintáramos el cuadro de esto. Imagínenselo, solamente en su mente, si usted hubiera tenido que pararse y mirar algo semejante a eso. Entonces voy a traer de nuevo al cuadro a usted. 14. Imagínese, todo el día bebiendo, celebrando, mujeres finalmente vestidas, hombres guerreros, grandes hombres de la nación, se reunieron en este nuevo edificio donde habían levantado un nuevo ídolo, el dios pez, dándole honor y alabanza por la victoria sobre los siervos de Jehová. Y ahora, para hacer la cosa peor, he aquí viene el hombre líder, el mensajero del día, con sus ojos sacados, guiado de la mano por un muchachito para traerlo al estadio. El jovencito guió a este ciego al lugar y me parecía oír el susurro de este gran hombre, parado allí como una gran máquina, pero totalmente inútil. Dios lo había levantado con un propósito, pero vendió su primogenitura y aquí estaba como una masa de maquinaria sin fuerza en ella, guiada por un jovencito. Pero sin duda pienso en mi mente que Sansón había pensado en todas estas cosas. Cuando hubo perdido su fuerza, pensó en lo que había sucedido. Su voto había sido quitado de él y se había rendido a su enemigo. Y ellos, en cambio, le habían quitado la vista de sus ojos. Y él dijo al jovencito, guíame hacia la columna sobre la cual se posa el edificio. Simplemente guíame a donde está esa columna. Piense, y piénselo, lo tenían allí afuera, haciendo mofa de él y entreteniendo a ese grupo de borrachos. ¿Qué reproche era eso? ¿Y qué desgracia fue esa? ¿Qué ejemplo fue ese? Eso me trae a la mente una nación derrotada
y que está moralmente decaída, mientras Sansón, humillado y quebrantado, estaba al lado de esta columna, haciendo de mofa para su enemigo. ¿Qué condición fue esa? Fue un símbolo de gracia de una nación caída, moralmente corrupta, de una iglesia caída que vendió su primogenitura, que había decaído moralmente y se había rendido a sus enemigos. Fue un ejemplo público, aunque fue levantada para servir a Dios, mas ahora caída en una de carencia moral que la ha llevado a esa condición. ¿Qué ejemplo fue ese? 16. Me parece oír decir a todos los guerreros alrededor, a todas las damas con sus braceletes y sus finas joyas y a todos los demás, ¿con que este es Sansón? ¿Es este aquel poderoso del cual ustedes hablan? ¿Es este el hombre del cual ustedes dijeron que el espíritu del gran Dios vivía en él? ¿Es este el hombre que podía vencer a nuestra nación del cual ustedes hablaron? Pero mírenlo ahora, qué ejemplo, qué lección debería ser para nosotros, qué cosa solemne debe ser. No debemos acercarnos a esto como si nos juntáramos simplemente para hacer un buen tiempo de celebración. Venimos y nos juntamos para ver en dónde estamos parados, para ver qué nos está sucediendo. 17. Y me parece oír, y Sansón sin duda podía oír, de un lado y de otro, de la gente que había oído de él, decir bien, con que este Sansón, y pienso hoy, si nuestro enemigo no puede, en este tiempo, decir casi la misma cosa de nuestro movimiento pentecostal, él solo mencionar el nombre de Sansón ponía a todos nerviosos, porque él era el siervo ungido de Dios. Él nació con un don nazareo. Y ellos sabían que nada podía estorbar ni pasar ese don nazareo mientras él lo mantuviera. Él fue el hombre escogido de Dios para el día, el mensajero escogido de Dios para ese día. Muchos de ellos pensaron que sería esto. Muchos de ellos lo recordaron. Muchos recordaron al mirar a esta criatura inútil para ahí con sus brazos alrededor de la columna. Ciego, haciendo mofa de él, golpeándole con látigos y diciéndole, vamos, Sansón, tu hombre fuerte, haz algo en cuanto a esto, tú que eres tan fuerte, ¿dónde está tu Dios? 18. ¿No es esta la manera como el enemigo le gusta hacer cuando él puede ponerte debajo? Pero él no se atreverá a hacerlo mientras el poder de Dios esté operando a través de las iglesias. Él tendría temor de hacer eso mientras la bendición del nazareo esté sobre ti. Pero si él puede verte azotado, entonces cuando él hace mofa de ti, entonces cuando él puede decir que no hay diferencia entre ellos y nosotros, dicen, son los mismos hombres, tal como nosotros. Pero cuando hay algo diferente, algo sobresaliente, como la bendición de Jehová sobre él, entonces tienen temor de decir algo. Mientras ellos pueden ver ese poder de Dios obrando, el diablo tiene suficiente sentido para guardar su boca cerrada. Pero cuando él sabe que tú estás vencido, entonces suelta todo demonio que puede sobre ti. 19. Esa es la condición en la cual estaba Sansón. Pensemos por un momento. Mientras podemos ver a los guerreros, algunos de esos viejos veteranos con cicatrices en su rostro, al mirar a Sansón de pies, allí, sin esperanza e inútil, se recordaron haberlo visto de pies con una quijada de asno en su mano y 1,000 filisteos a sus pies, muertos. Y ahora, al ver a un jovencito guiándolo de la mano, podían recordar cuando comentaban en su concilio sobre las noticias que llegaban de que un hombre, un mero hombre, hizo lo que hizo con una quijada de asno seca por el sol. Párrafo 20. Y ahora muchos de ustedes conocen la historia de los filisteos y las armaduras que esos hombres usaban. El yelmo sobre su cabeza era de bronce, que casi una pulgada de grueso, y las vestiduras que vestían estos grandes y poderosos hombres con grandes piezas de bronce de media pulgada por todo el cuerpo para cubrirlo de la lanza larga que podían acometerles, o de un fuerte golpe con una espada de 2 filos que podía levantarlos de sus pies. Ahora, ¿cómo podía un hombre, un simple hombre con 1,000 a su derredor, armados, vestido como guerrero, con lanzas, con esos grandes yelmos que tenían solamente una abertura para mirar a través de ella? ¿Cómo podía un hombre tomar una quijada de asno y derribar a 1,000 de ellos de una vez? Al primer golpe que diera con esa quijada seca,
se hubiera vuelto pedazos al golpear uno de esos yelmos. Ellos sabían que había una fuerza sobrenatural, porque cuando él golpeaba al guerrero en la cabeza, el yelmo se hundía y lo mataba instantáneamente. A diestra y a siniestra él golpeaba, y cada vez que él golpeaba, el poder de Dios golpeaba con él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos mensaje solamente una vez más, Señor, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje solamente una vez más, Señor. Párrafo 21. No se necesita, a nuestra manera de pensar, una gran cosa. Se necesita una mano que esté completamente ungida con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, para golpear a cualquier enemigo bajo cualquier circunstancia. ¿Y cómo debieron recordar a aquellos guerreros? ¿Será posible que tengamos al hombre que no es? Pudieron decir algunos, no, ese es. Yo puedo ver su estatura. Es Sansón, aquel que sirvió, según sus palabras, al que era el Dios verdadero. Mas, sin duda, su Dios le ha abandonado. Pero ellos estaban equivocados. Dios no lo había abandonado. Él había abandonado a Dios. Y yo creo que eso es lo que sucede con el pueblo en esta noche. No es Dios quien ha abandonado a su iglesia. Es la iglesia la que ha abandonado a Dios y a su palabra. Y eso es lo que sucede. 22. Muchos de ellos recordaron el grupo que estuvo a un lado cuando Dalila lo ató con cuerdas que aún los caballos no podían reventar. Y cómo cuando vinieron sobre él se volvieron como hilos. Él simplemente los reventó en pedazos. Y ahora aquí está este hombre derrotado. Otro grupo podía recordar la noche allá en Gaza, cómo lo habían cercado, pero todavía estaba la unción sobre él. Intentaron cercarlo, le cerraron las puertas y dijeron, ahora caeremos sobre él. Pero el Espíritu del Señor regresó a él y levantó las puertas y caminó con ellas cerro arriba. Cuando un hombre está en la línea del deber para con Dios, no hay puertas ni nada que puedan atravesarse en su camino. Un día, el diablo procuró cercar al hombre de Dios y a su pueblo en el Mar Rojo, pero él sencillamente lo atravesó. Mientras un hombre esté en el servicio de Dios, mientras la unción y la bendición estén sobre él, no debe tener temor de nada, porque él nos ha prometido que estaría con nosotros y nada nos molestaría de ninguna manera. Amén. 23. Pero esto es un ejemplo de lo que sucede cuando la paciencia de Dios se agota finalmente contigo. Ahora, él es paciente, pero recuerda, su paciencia tiene fin. Ahora, Sansón estaba haciendo mal la mera noche que le detuvieron allá, pero finalmente a Dios se le colmó la copa. Él no podía corregirlo. Mi oración es esta: Dios, nunca permitas que esta iglesia pentecostal llegue al lugar a donde la paciencia de Dios se agote con ella. Él envía mensajeros, como hemos enseñado esta semana, levantando profetas a través de las edades, prediciendo su palabra y regresando a su palabra. Y tú continuamente te apartas de ella. Te hallarás también ciega, sin poder, inútil, vencida. Y temo que allí estamos llegando. Sansón se fue tras el brillo del mundo y cayó. La misma cosa que está haciendo la iglesia de hoy, cayendo con el mundo. ¡Qué lástima es ver estas cosas sucediendo! 24. Cuando ellos procuraron cercar el poder de Dios,
hallaron que no pudieron hacerlo. Sansón levantó esas grandes puertas de hierro que podían pesar toneladas. Subió al monte con ellas y allí las puso. Ciertamente, ninguno le iba a perseguir. Ellos sabían mejor eso. Y cuando un hombre viene con la unción del Espíritu Santo y con la palabra del Señor y con un así dice el Señor, mejor es que tengas buen sentido y no procures atacarlo, porque hallarás que la mano del Dios viviente es una mano muy pesada. 25. Pero hallamos que aún había otro grupo que un día le vio en su camino, cuando un león salió y le rugió. El león es un animal muy peligroso que puede matar a un hombre en una fracción de segundos. 4 o 5 de ellos. Un manotazo es todo lo que el león necesita. Y este león estaba siendo molestado. Ellos notaron la acción mientras observaban al león. Y el león, probablemente molesto, estaba furioso y salió tras Sansón. Y allí estaba él, inútil. Pero de repente, él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De repente, ¿por qué no pueden ustedes, gente enferma, pensar eso en esta noche? ¿Por qué no pueden ustedes, que temen que alguien diga algo contra ustedes, pensar en eso? Así decían de Jesús, mas de repente, él era sujeto al poder de Dios. Y cada uno de ustedes, por medio de su confesión y de su fe, está sujeto a todo el poder que hay tanto en el cielo como en la tierra. Este poder puede venir sobre usted. Amén. Mientras Sansón estaba parado allí, el poder de Dios vino sobre él y el león saltó hacia él, mas él lo tomó por la quijada y la abrió en dos con sus manos. Y un hombre que podía hacer una cosa como esta, el mismo hombre, he aquí que estaba derrotado, inútil y ciego. Y yo casi puedo señalarle a usted una iglesia como esa, inútil, derrotada y ciega, rechazando la promesa, las promesas, rechazando la palabra. Una iglesia a la cual Cristo le prometió que tendría poder sobre la enfermedad. En mi nombre echarán fuera demonios, tomándolos y echándolos fuera, y la bendición que él prometió a su iglesia. Y por cuanto esta iglesia se ha tornado de las reuniones de oración y de la sinceridad, y ha hecho de la religión de Cristo una tradición, ha echado fuera toda la fuerza que había en ella. El mundo ha entrado a las iglesias. Y allí están, casi derrotadas. 27. Ahí estuvo él, despojado del poder por una mujer, simplemente porque sus ojos quisieron mirar. Porque una Jezabel inmoral estableció un sistema para conquistar al siervo de Dios. Permítanme decirle esto con reverencia. Un sistema de Jezabel ha sido formado, el cual está conquistando, trayéndolos a todos a una federación, a todas las denominaciones pentecostales y a todas las demás en el Concilio Mundial de Iglesias, que no es más que una trampa del diablo para quitarte lo que tienes. Ella entonces se reirá de ti, despojado del poder por esa mujer. 28. En Pentecostés, hace unos años atrás, no más de 50 años atrás, el pueblo se mantuvo diferente. Salieron de diferentes grupos de mundanalidad por causa de esa mundanalidad y se mantuvieron como un ejemplo. Dios tornó a esa iglesia y hoy es una de las iglesias más poderosas del mundo. Pero por las cosas que está haciendo, ella prueba que se ha tornado de nuevo y ha regresado a la misma conglomeración de la cual ella fue llamada. Cuando ella comienza a hacer eso, el poder le es quitado de sí.
¿A dónde están las noches de vigilia y de oración? Deje que el predicador hable hasta la una o dos de la madrugada, como lo acostumbraban a hacer, y estaría predicando a los asientos vacíos. Ellos tienen que regresar a casa para ver algún programa de televisión. Ahora, usted sabe que esto es verdad. ¿Por qué? Porque donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nuestro tesoro debe estar en la palabra. Amén. La gente de Arizona son gente de perspectiva. Ustedes debieran de estar pensando en esto por un tiempo y ver qué cosa les corresponde hacer. Pero ahí estaba Sansón, derrotado, despojado por una mujer. Todos sus poderes le fueron quitados por él. Se rindió y reveló su secreto a una mujer. Ahora, tan pronto como nos hicimos tan grandes, de tal manera que no pudimos acudir a los cultos en las esquinas, y nos salimos de las misioncitas por allí y comenzamos a edificar iglesias que fueran más grandes que las demás. Quisimos superar a los metodistas, a los presbiterianos, a los bautistas. Ese no es tu propósito. Esa no es la razón de tu existencia. Dios ya tenía eso. Él no te levantó para eso. Él te levantó como un ejemplo para poner su poder en ti y así mostrar su gloria. Amén. Pero tan pronto como permitas a unos pavitos entrar allí, los tales torcerán la cosa y se irán tras las cosas novedosas de la tierra. La mayor parte de las congregaciones quieren a algún jovencito como su pastor, uno que tenga el pelo encrespado, a uno que crea que sabe más que cualquier otro. Pero si usted llegara a enfermarse en su cuerpo alguna vez, usted no querrá a uno de estos jóvenes médicos que acaban de graduarse en una escuela. Si tú vas a necesitar una operación y tu corazón tiene que ser intervenido, tú querrás un hombre anciano, canoso, que haya tenido alguna experiencia. Lo que la iglesia necesita esta noche es el evangelio antiguo que ha probado ser el poder de Dios. No alguno de estos pavitos que los seminarios están empollando. Ustedes saben eso. Esa es la condición en la cual estamos en esta noche. Uno no tiene por qué estar mintiendo en tal inmundicia. Allí comenzaste a caer y nunca regresarás. Y no regresarás mientras te mantengas allí. Párrafo 30. ¿Había pensado usted en lo que estaba pasando por la mente de Sansón mientras esos filisteos lo contemplaban? ¿Qué cree usted que estaba pasando por la mente de este hombre? Yo creo que él pensaba, mientras estaba allí, en todas las grandes victorias que Dios le había dado, aun cuando estaba totalmente ciego y sin más esperanza de recobrar su vista. Allí estaba pensando en los días que fueron, de las victorias que sucedieron. Y así es como es el hombre. Como dije aquí hace algún tiempo, el hombre siempre está pensando en el pasado, en lo que Dios hizo, y mirando hacia adelante en cuanto a lo que Dios hará, pero ignorando lo que Dios está haciendo. ¿Ve usted? Mire usted lo que él está haciendo ahora. Sabemos lo que él ha hecho. Y Él nos está moviendo, procurando despertarnos otra vez, procurando traernos de nuevo al camino de su palabra y probando su palabra por su palabra vindicada. Y nosotros simplemente nos sentamos, nos dormimos, regresamos a casa y decimos, ¿qué fue lo que Él dijo? No me gusta ir y oírlos cuando se tardan tanto. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Solamente una vez más, Señor. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 31 dice, eso estaba regresando a su mente lo que llamaríamos su día de proezas.
allá atrás, cuando él estaba en el Espíritu del Señor, cuando el Señor respondía a su oración aún antes de orar. Mientras él vivía para Dios, Dios estaba ahí a tiempo. Él ni siquiera tenía tiempo para pensar en cuanto al tiempo que debía permanecer orando para ver si ese millar de filisteos. Él sabía que Dios estaba con él. No había reprensión. Así que él agarraba lo primero que le llegaba a la mano y salía a pelear. Correcto. Él no esperó hasta recibir su título de bachiller o cómo aprender a blandir. Él simplemente tomaba lo que estaba en su mano y comenzaba a golpear con ello. 32. Pero hoy hemos aprendido a blandir todos los credos y cosas semejantes y a pelear y no llegamos a ninguna parte. Son unos fanfarrones tal como fue en los días de Goliat. Quizás Dios nos envíe un David el cual no sepa de credos, pero que sepa solamente del poder de Dios que ya ha sido probado. Ahí estaba toda la congregación de pie, derrotada, porque un tercio grande estaba clamando. Los días de los milagros han pasado, pero eso no funcionó cuando el hombre de Dios llegó hasta allá. Un pequeñito de hombros encorvados, de apariencia rara, mas Dios estaba con él. Él había tenido una experiencia y le decían, toma aquí este credo de nuestra iglesia, sal con este credo a encontrarte con él. Él dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Llegó a saberse después de que eso era la vestidura eclesiástica de Saúl y que no le servía a un hombre de Dios. Así que tiró esa cosa y tomó lo que él sabía que era correcto. Y hoy no necesitamos un título de bachiller, algún grado en doctorado para entrar en alguna iglesia o algo. La única cosa que necesitamos es el poder y la resurrección de Cristo en nuestras vidas para tomar la palabra con el amor de Dios en nuestros corazones. Y estamos seguros de que Dios responderá a lo que le pedimos. Él no negará ningún bien a los que en integridad andan. Párrafo 33. Y ahora, él pensaba en sus grandes días. Cuando hubo esos grandes días, la iglesia esta noche está pensando en el pasado, como 15 años atrás, en un gran avivamiento de sanidad divina, de victoria. Está también pensando acerca de Dios y de su pueblo que ha fallado. Esto debería ser suficientemente serio, que Sansón se detuviera a pensar que él había fallado a Dios. No fue culpa de Dios que él fuera derrotado. Fue su propia culpa. Y el pueblo de Dios que ha sido levantado para predicar el evangelio en su fuerza, por estar coqueteando con esta mujer inmoral, ha perdido toda la fuerza de Dios le ha dado, que Dios le ha dado. Así que ha sucedido con la iglesia. Dios levantó a la iglesia para que fuera un faro, para permitir que su poder fuera conocido, para sanar a los enfermos, levantar a los muertos, echar fuera demonios, vivir santamente, predicar el evangelio completo y manifestarlo. Pero comenzamos a decaer y dejamos caer la guardia. Párrafo 34. Tomemos el ejemplo equivocado. Las mujeres actuaron como la esposa del pastor. Él permitió que ella se extraviara, que se cortara el cabello, que usara toda clase de ropa sexy y nunca la reprendió. Y la otra dice, si la hermana tal fuera a hacerlo, puede hacerlo, yo también lo hago. No tomes eso como tu ejemplo, ve, Dios te ha dicho lo que debes hacer, quédate con eso. Luego, cuando usted hace eso, usted le falla a Dios y le falla también a su pueblo, fallando a su pueblo. Cuando usted le falla a su pueblo, usted le falla a Dios. Dios le puso allí para que fuera un vigilante. Y cuando usted ve el pecado que comienza a infiltrarse, en vez de cortarlo allí, lo retiene. Cuando los presbíteros se junten, dicen, trataremos cierta cosa, vamos a votar para sacar afuera cierta doctrina de la iglesia. En cuanto a sanidad divina, no nos gusta. Luego usted se halla votando en contra de ella. Así fue como sucedió. 35. Ustedes, los metodistas, tenían sanidad divina en sus iglesias. Ustedes, presbiterianos y luteranos, la tuvieron tiempo atrás. Ustedes gritaron de gozo y alegría. ¿Qué ha sucedido con estas cosas? ¿Ha llegado a incorporar a un grupo de pavitos de su tiempo que llegaron a hechizarlos y a quitarles estas cosas? Y allá se fue. Y ustedes los pentecostales han hecho la misma cosa.
Correcto. Y ahora ustedes están tan derrotados como ellos, todos organizados. Ustedes dicen, nosotros como grupos creemos esto y si ustedes no pertenecen a nosotros, se irán al infierno. ¿Qué hacen ustedes? Se la pasan discutiendo, pero no están llegando a ninguna parte. Dios no está mostrando ningún favor hacia ustedes, porque ustedes están tan derrotados como los demás, porque tomaron el mismo camino que ellos tomaron exactamente. Párrafo 36. Ahora, él era un prisionero de la nación a la cual fue llamado a destruir. Allí estaba este hombre poderoso, parado allí, hecho prisionero de la misma nación a la cual fue enviado por Dios para destruir. Yo no les quiero herir, pero espero que los ayude. Aquí viene la iglesia pentecostal que Dios levantó, saliendo de las organizaciones en donde estaban retenidos. Y ahora ustedes han vuelto a ser prisioneros del mismo grupo. Ustedes saben que esa es la verdad. Y luego deje que alguien diga algo en contra de eso y estarán listos para echarlo afuera. Eso es como un ciego guiando a otro ciego. Párrafo 37, por último. Cualquiera sabe que la iglesia pentecostal, 50 años atrás, reprendía a cualquier grupo que se organizaba. Ustedes eran hermanos y hermanas que vivieron ese tiempo. Ustedes hablaron de la iglesia moderna y sus costumbres, de las mujeres y de la manera como actuabais, de las modas que usaban. Hablaron de los hombres y de la manera como dejaron caer la palabra de Dios. Dios los llamó afuera de eso y ustedes regresaron de nuevo, volviendo a la misma cosa de la cual Dios los había sacado, a la misma causa de la cual Dios los había levantado para ser lo que fueron. Ahora están atados al poste de alguna denominación, tan derrotados como lo fue Sansón, con sus ojos ciegos a la palabra y a todo lo demás. Correcto. Es muy triste. Dios te levantó para derrotar esa cosa y ahora te has unido a ella. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Solamente una vez más, Señor, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 38 al 44. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Solamente una vez más. Del año 630120. Párrafo 38. Y vino Sansón y regresó a casarse con esta mujer. Se unió a la cosa de la cual Dios lo había sacado. Y la iglesia pentecostal ha regresado y se ha casado con aquello de lo cual Dios la sacó. Dios ya no puede lidiar con un grupo, él lidia con el individuo. Siempre ha sido así, eso es su principio. Dos hombres tienen ideas diferentes. Dios busca un hombre, eso es todo lo que él necesita, un hombre. Eso es lo que él procura hallar hoy. Él está procurando tenerte en su mano. Él tomará uno aquí y uno allá. Nunca será un grupo. Así que sáquese eso de la mente. Párrafo 39. Cuando usted se organiza, allí mismo pierde su primogenitura. Deseo preguntarle a alguna persona, ¿cuándo ha visto usted a un hombre que haya sido levantado con un mensaje de Dios y que tan pronto como dicho hombre deja la tierra? No se organizan. Tan pronto como lo han hecho, han muerto y nunca más regresarán. No hay un solo texto en la escritura, en ninguna parte, ni en la historia, ni un párrafo en la historia para probar lo contrario. Esto prueba cualquier organización o grupo de gente que se ha organizado. Ha perdido su poder espiritual. Nunca más regresarán. No les vuelve ni una onza
del Dios viviente. El termómetro espiritual llega a 40 grados bajo cero todo el tiempo. Así es como es una forma de piedad, negando el poder de los tales, apártate, apártate. Párrafo 40. Dios siempre levantó en aquellos días a algún individuo que podía hacer explotar esa cosa desde su mismo fundamento y tomar a aquel pequeño grupo a la iglesia que quedaba y llevarla a la victoria. Él lo haría otra vez. Él no cambia. Él es Dios. Cuando dice algo, Él no puede mejorarlo con otra idea. Recuerden, esa es nuestra confianza. Dios abrió un camino para que el hombre le rindiera culto bajo la sangre derramada en el Edén. Él nunca ha cambiado de idea. Él no puede cambiarla. Si lo hiciera, tendría una idea mejor de la que tuvo al principio. Así que no puede tenerla. Él obra siempre de la misma manera. Cuando una nación se salía fuera del camino, Dios siempre levantaba a un hombre, lo tomaba, lo mantenía ahí y traía su palabra a través de él y condenaba todo el sistema. Luego, él tomaba al hombre y seguía. Él nunca tomará una organización para hacerlo. Él te tomará a ti, si tan solo tú le escuchas y te rindes a él. Párrafo 41. Ahora él era un prisionero de la misma cosa para la cual vino al mundo, investido de poder para realizarla. Él tenía allí haciendo payasadas para entretenerlos. ¿Saben ustedes lo que significa que él permitiera que una mujer lo apartara de la palabra de Dios? La palabra de Dios era un secreto para él, era un don nazareno, y él no debió revelarlo a nadie, pero él permitió que una mujer lo sedujera. Eso es lo que nos ha sucedido a nosotros hoy. Hemos introducido en nuestras iglesias lo que no es digno de un cristiano. No hay ni una iglesia en pie hoy que pueda decir que no hay hipócritas entre ellos. Todo el conglomerado ha estado lleno de toda clase de hipócritas, correcto, pero lo voy a hacer a usted esta aseveración. Esto puede que suceda en una iglesia, en una logia. Usted puede pertenecer a la logia metodista o a la logia presbiteriana, pero usted no puede pertenecer, párrafo 42, usted no puede unirte a la iglesia. Tú puedes unirte a la logia, pero no puedes unirte a la iglesia. Tú naces en la iglesia, y cuando tú naces en la iglesia, entonces no puede haber ni un hipócrita en ella. Todo allí es santo, porque tú estás muerto y tu vida está escondida en Cristo, en Dios, y sellada con el Espíritu Santo. El diablo no te podrá hacer vencer, aunque quisiera hacerlo. Él tendría que venir por la misma vía en que tú viniste. Y entonces, él sería tu hermano. Ve usted, esto no podría suceder. Hoy te puedes unir a la iglesia por medio de cualquier cosa, simplemente para que ella obtenga miembros o decisiones. Como dije anoche, todo lo que oímos, lo que parece ser un gran clamor de hoy, es más miembros, oímos expresiones como esta, lo hemos ganado, deles un regalo, pues trajeron a tal persona a la escuela dominical. Esto es haciendo proselitismo. ¿Y qué hace usted cuando llega allí? ¿Qué oye? Alguna Jezabel toda pintada, hablando de una cita en la noche anterior, vio alguna clase de literatura colgando sobre la pared, y usted sabe que eso es la verdad, y los pentecostales resbalando en eso, permitiendo que en otra parte les preparen la literatura, lo que ustedes deben enseñar. La persona más sobresaliente en la iglesia es el anciano, no es un obispo o algún presbítero o algo por el estilo. Dios lidia con el anciano de la iglesia. Él da a la iglesia su mensaje de lo que ella tenga necesidad. Párrafo 43. Si permitir que una mujer le aparte de la palabra de Dios, así han hecho hoy. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, dices tú sabes
te diré que mi hermano fulano de tal y cual, ustedes saben, ellos por allá hacen esto y miran esto, es ese no es un es tu templo, Cristo es tu ejemplo, perdón, ese no es tu ejemplo, Cristo es tu ejemplo, él dijo, ejemplo os he dado, permite que él sea tu ejemplo. Lo mismo sucede hoy con las iglesias. Eso es exactamente lo que han hecho. Han permitido que Jezabel, la madre de las rameras, Apocalipsis 17, haga entre ellos la misma cosa. Le han permitido hacerlo regresar a la misma modalidad antigua, quedando ahora ciega a las cosas espirituales que están sucediendo. Tú no crees que es así, pero así es. No me digas, no me diga usted que no. Yo he estado vigilando a través de esta nación durante los últimos 15 años. Ella está ciega a las cosas espirituales. Dios ha vencido y ha hecho exactamente lo que él dijo que haría en los últimos días. Mas le oímos decir, bueno, yo creo que eso puede que esté bien, pero el ministerio que está detrás de eso no es de Dios. ¿Cómo puede Dios traer agua dulce y amarga por la misma fuente? Él no está en eso. Párrafo 44 para terminar. Está ciega a las cosas espirituales y la palabra de Dios han regresado al mismo pozo de donde fueron sacados. Los pentecostales nacieron fuera de la organización y los hombres lo han llevado de nuevo a ella. Pentecostés es una experiencia que la organización no puede aceptar porque es una experiencia personal que viene a cada individuo, ¿correcto? Mírenlo. Ahora ya todo derrotado. No puede recibir a los ministros en sus iglesias. A menos que hayan tenido la experiencia del seminario. Uno de nuestros grandes movimientos pentecostales manifestó el otro día que sus misioneros tenían que ser llevados ante un psiquiatra para ver si tenían capacidad para desempeñarse como misioneros. Eso sucedió en una de nuestras grandes organizaciones. Dios nunca ha tenido nada que ver con él. Una cosa como esa, él dijo, vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Después de esto tendrían el requisito y lo necesario para el ministerio, pero no los examinan por el medio de que Jesús dijo que deberían ser examinados. Los examinan por medio de sus propias concepciones intelectuales para ver si pueden llegar a ser misioneros. Dios nunca dijo que les impartieran algún poder intelectual. Él dijo, recibiréis poder de lo alto, pero no estamos nos estamos apartando de eso. Párrafo 45, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios te bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Solamente una vez más, Señor, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, 45 al 51. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, solamente una vez más, Señor. Párrafo 45. Recuerde, la Iglesia Católica Romana fue la primera iglesia pentecostal, 33 años después de Cristo. Eso es correcto, pero luego los papitos entraron en ella, hicieron su camino hasta allí por medio de la celebridad. La primera cosa que sabemos es que en el Concilio de Nicea adoptaron este plan y lo organizaron. Allí la cosa murió. El verdadero profeta vivió hasta que su tiempo fue cumplido. Pasaron casi 1000 años en la edad del oscurantismo. Esto es lo que Dios mostró, que en el principio la condenación de todo sistema, correcto. Los ministros pasan ahora por los seminarios y ostentan sus títulos, aún antes de que puedan pastorear una iglesia. Necesitan mostrar una tarjeta de compañerismo. Eso es necedad. 46. El profeta de Dios salió del desierto y nadie supo de dónde vino ni a dónde fue, pero tenía un así, dice el Señor. Dios lo probó, él no perteneció a tales organizaciones. Así es el sistema de Dios, correcto. Los ministros de los seminarios, ¿qué hacen? Se visten conforme al mundo. Las mujeres usan pantalones cortos y se cortan el pelo, y los hombres no tienen suficiente espíritu en ellos para condenar esas cosas. Cualquier hombre que permite a su mujer hacer eso necesita un buen castigo del Evangelio, correcto. Ella prueba que no es honrada y usted lo admite.
El hecho de que un hombre tome a su esposa y salga con ella a la calle con esos pantaloncitos puestos, tan ajustados a su cuerpo, como los vemos por ahí, andando de esa manera por las calles, prueba para mí que le hace falta algo por dentro. Eso es una absoluta desgracia para la humanidad. Eso muestra que allí hay un vacío. 47. Si usted quiere verse bonita, busque un poco de Hechos 2.38, un poquito de Santiago 5.14, un poquito más de Juan 3.16 y todo esto mézclelo junto. Ese es el cosmético suficiente que usted necesita. He leído por ahí en donde son gastados cada año 100 millones de dólares en los productos Max Factor para los labios y otras cosas, mientras algunos misioneros están muriendo de hambre en el campo. Y ustedes dicen, somos la iglesia, eso me avergüenza. Tenemos todo este lujo y estas grandes cosas. ¿Qué está haciendo usted? Eso muestra que usted ha tomado sobre sí el espíritu de la vacía Jezabel. 48. Oí a un ministro el otro día. Él es un hombre bueno. Me agrada como buen hombre. Pertenece a cierta organización y vive al otro lado del río, opuesto a nosotros. Él tiene un programa radial, acababa de regresar y estaba hablando respecto de las mujeres que usan las cosas que están usando ahora, azul sobre sus ojos y sobre su rostro. ¿Saben ustedes que me asusté tremendamente la primera vez que vi a una de ellas? Estaba en Los Ángeles esperando al hermano Argenbright, un hermano cristiano de los hombres de negocio, y vi una mujer acercarse. Pensé, pobre muchacha, yo soy un misionero y he visto a los leprosos y otros tipos de plagas, pero yo nunca había visto una cosa como esta. Iba a acercármele para preguntarle si quería que llorara por ella. Allí venía otra pintada de la misma manera. Después llegué a saber qué era eso. No culpo a muchas cuando procuran hacer lo posible por verse mejor, pero pienso que deberíamos ser un poco más humanos en cuanto a esto. Correcto. 49. Este hombre dijo, cuando hicieron estas cosas, lo que hicieron fue un mundo más bonito. Para mí, lo que han hecho es llegar a ser un grupo de paganos. Y cualquier mujer que hace eso muestra con ello que hay algo que le está haciendo falta, un vacío que debe ser lleno con Cristo. Y cualquier hombre que permita a una mujer hacer tal cosa muestra con eso que él también está vacío. Y cualquier predicador que consienta esto en su iglesia muestra en su actitud que él también está vacío. Y cualquier organización que permita hacer esto en su medio muestra que todos están muertos. Correcto. Regresemos a la Biblia. Ahí estuvo Sansón siendo una víctima de estas cosas, como un ejemplo para nosotros. Un hombre como le hicieron hacer eso. Mientras Sansón pensaba acerca de sus errores, mientras pensaba en las cosas que había hecho y cómo le había fallado a Dios, pienso, ¿se dará cuenta la gente de lo que hacen cuando oyen tales mensajes en contra de esto? Mi esposa también me dijo lo mismo el otro día. 50. Alguien me envió una carta criticándome, diciéndome, Billy, ¿por qué no dejas tranquila a esas mujeres en cuanto al cabello corto y sus maneras de vestir? Decía más, la gente cree que tú eres un vidente. Tú deberías más bien enseñar a las mujeres a cómo recibir los dones espirituales y dejar esa cosa quieta. Les dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera conocen su ABC? ¿Ve usted? Ciertamente. ¿Cómo puede usted hacerlo en medio de tal proliferación de pecados? Su práctica lo demuestra. Cualquiera sabe que la pintura es una costumbre heredada del paganismo. Yo soy un ministro y he visto cómo los paganos se pintan. Los indios se pintan los rostros aquí en Arizona antes de que conocieran a Dios. Y cuando ellos llegaron a conocer a Dios, usted no tiene necesidad de decirles nada más. Ellos mismos se la quitan. Eso demuestra que han estado en pleito con Dios. Pero cuando se la quitan, con ellos demuestran que han entrado en paz con Dios. 51. Nos llamamos una nación cristiana, llamamos a nuestro pueblo gente cristiana. Un día estuve en el África cuando el Señor trajo sanidad a un hombre que estaba muy deformado y un niño obispo. Y ver las cosas que el Señor hizo allí como en 15 minutos. Yo pregunté, como en una multitud de 250 mil personas a quienes les estaba hablando allá en la ciudad de Durban.
¿Cuántos recibirán al Señor Jesús? Se levantaron como 30.000 personas. Ellos después dijeron que yo tenía 15 intérpretes y que habían entendido de ellos que el llamamiento era para sanidad divina. Yo entonces le dije, yo quise decir salvación. Luego hice que los intérpretes lo repitieran. Y dije, todos los que me entienden, ellos llevaron consigo pequeños ídolos salpicados con sangre, uñas de leones y toda clase de superstición. Y ustedes los que me creen y quieren apartarse de sus supersticiones y servir al Dios que ha hecho posible que este hombre sea sano, como lo han visto suceder hoy, regresándolo a su juicio cabal, ustedes los que le quieren recibir como su salvador, muestren su sinceridad, rompan sus ídolos y tírenlo al suelo. Aquellos fue como una tormenta de polvo. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana con este glorioso mensaje titulado Solamente una vez más, Señor, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1963. Al despedirnos, nos agradecemos a nuestro Padre Celestial por este maravilloso tiempo. Muchas gracias, Padre Celestial. Te damos, Señor, por habernos permitido una vez más entrar en la escena de tu palabra, Padre amado, un alimento espiritual, un alimento para vuestras almas, como águilas del tiempo final, oh Padre, tú enviaste también, aparte de tu palabra, la unción del águila para este tiempo, Señor, y cómo vive el águila, sirviéndose comida fresca, Señor, carne fresca, de esa misma manera nosotros, Señor, no estamos lecturando cualquier libro mitológico. Tampoco, Señor, esos libros de aquellos eruditos intelectuales de este mundo, ¿no? Padre, de tu sagrada Biblia sacada de ahí, oh Padre, donde había un misterio oculto, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, es el motivo que nos acerca, Señor, hacia ti para continuar con este glorioso compañerismo y ver nuestra realidad, oh Padre, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias por ese privilegio, Padre. Los hermanos y hermanas que también están en escena, tanto que también los que escuchan, porque tú dijiste en la Biblia que bienaventurados los que escuchan, oh Padre, todos agradecidos, Señor, nos despedimos, no de tu presencia, sino de este compañerismo. Si tú permites, el día de mañana regresaremos contentos, alegres, Señor, porque es tu palabra de vida eterna, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, hermano José, hermana Reina, hermana Margarita. Dios le bendiga a todos. Su flor es todo, y por su llaga de sol.
Gracias.